Queridos hermanos y hermanas, una vez más mi pensamiento se dirige a lo que está sucediendo en Israel y Palestina. Estoy muy preocupado y, y con mucho dolor rezo y estoy cerca de todos aquellos que sufren, a los heridos, a los rehenes y a las víctimas y a sus familias. Pienso en la grave situación humanitaria en Gaza y me duele que también el hospital anglicano y la parroquia greco-ortodoxa hayan sido bombardeados en los días pasados. Renuevo mi llamamiento para que se puedan abrir espacios y se continúen a hacer llegar la ayuda humanitaria para que sean también liberados los rehenes. La guerra, toda guerra que hay en el mundo, pienso también en la atormentada Ucrania, es una derrota. La guerra es siempre una derrota y una destrucción de la fraternidad humana. Hermanos, deténganse, deténganse. Recuerdo también que el viernes próximo 27 de octubre he convocado para una jornada de ayuno penitencia. Esa tarde a las 18 horas en San Pedro viviremos una hora de oración para pedir la paz en el mundo.